Satisfecho con lo obtenido de la visita vicepresidencial, se encuentra el prefecto Rafael Dávila. Sostiene que su exposición trajo buenos comentarios del segundo mandatario. Su preocupación se basó en el riego para solventar las necesidades que giran en torno a este recurso y más tareas productivas para mejorar esta dinámica. Le llamó delante mío al director de Senagua, al secretario nacional de Agua. Ojalá esto ya con el paso del tiempo veremos, ¿no?, si es que esto finalmente genera resultados que nosotros esperamos. Y luego también el esfuerzo propio lo alojamos para incorporarnos a la actividad productiva. De su parte, el alcalde José Bolívar Castillo, también optimista tras la presentación de proyectos en el campo del empleo, el parque industrial, parques lineales y otros prioritarios, señaló que espera una articulación conjunta con el Ejecutivo y los ministerios para materializar estas propuestas. Con él hemos venido llevando una coincidencia de posiciones en muchos aspectos que ahora se traducen en posibilidades de acción efectiva. Entonces, primero, que la posición de Loja debió ser, ¿no?, y de hecho creo que Jorge la ha tomado así, unitaria de Loja. Ambas autoridades se mantendrán pendientes para el apoyo en una futura ejecución de estos proyectos que impulsarán la capacidad emprendedora de los habitantes y de las potencialidades de la provincia. Después de que hemos tenido con él varias reuniones para articular todo esto, viene y recibe entonces ya una posición elaborada. De modo, con respeto, con atención, creo que ha podido empaparse de la situación y de aquí en adelante lo que todos esperamos es que exista consecuencia. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.